En la edición del 6 de mayo, el periódico La Tarde publicó una entrevista con el contralor de Risaralda, refiriéndose a las investigaciones que se adelantan en contra del candidato a la gobernación Carlos Alberto Botero. Llamó especialmente la atención de esa noticia un párrafo en el que se citaba al contralor John Freddy Aristizábal diciendo: Estamos actuando en presunción de legalidad. Para que sepa, hay gente de nuestra campaña que también está ahí, de la campaña de Alberto, que también está involucrada. No es solo la campaña del doctor Botero, ahí hay gente de varias campañas. Cuando el contralor hace referencia a nuestra campaña, la campaña de Alberto, al parecer se refiere al Partido Liberal. Pues hoy, mientras explicaba cuál sería el procedimiento en el caso del candidato Botero, le preguntamos por su presunto sesgo político para tomar decisiones en su calidad de contralor. Contralor, se dice que este ha sido un tema político, además porque en un medio muy prestigioso de la ciudad sale una declaración supuestamente suya que usted tiene una pertenencia liberal. No más, yo le dije que no. No, pero yo soy periodista, contralor, usted no puede sesgar mi respuesta. Una reacción pasada de tono y que además deja mucho que pensar por el enojo que provocó la pregunta en el contralor. Ahora lo que sigue siendo una incógnita y que el señor Aristizábal no quiso responder por su disgusto son las preferencias políticas que este ente de control tiene y no debería con respecto a las elecciones que se avecinan. Tiene una pertenencia liberal, no más. Yo le dije que no. No, pero yo soy periodista.